sangre. Primera sangre. Hey parceros, espero se encuentren súper bien el día de hoy. Por aquí Sanford de nuevo trayendo las mejores configuraciones para la nueva actualización. En este caso les vengo a traer lo que sería la mejor configuración para todos los dispositivos Samsung A03, como dice en el título y como está en la miniatura. Parceros, no olviden verse el video completo y apoyarme, pues, ya que me estuvieron pidiendo demasiado esta configuración. Comenzando viendo aquí la sensibilidad, tenemos general 100%, mira de punto rojo 100%, mira por 2 100%, mira por 4 100%, mira de franco interior 100%, cámara 100%. En total tenemos toda la sensibilidad en 100%. Les recomiendo a todas las personas que tengan el Samsung A03 que la pongan así, que la pongan en práctica, ya que la nueva actualización dañó demasiado la configuración de nuestros celulares. Entonces espero la pongan así para que vean cómo está pegando en la nueva actualización. Y les quiero pedir un favor a todos ustedes de corazón, mi gente, espero les llegue de corazón, es que cada uno se suscriba al canal para llegar a la meta de 50k de seguidores que quiero llegar antes de mis cumpleaños, que es el 7 de agosto. Entonces de corazón, cada uno suscríbase al canal, activa la campanita y ten un hermoso like, pues. Espero el apoyo de cada uno. Por aquí en controles, juego por defecto, tengo el segundo botón de disparo activado, que es para poner paredes muy rápidamente, y tengo el cambio de arma activado para hacer movimientos insanos y pegar tiro fantasma, como vieron en los clips. El botón de disparo que les vengo a recomendar es de 50. Ese botón de disparo se lo recomiendo para la nueva actualización y para todos los Samsung A03, para todos los dispositivos Samsung A03, digo. Espero que todos lo pongan en práctica, y el consejo que les vengo a dar, mi gente, es que ubiquen el botón de disparo muy bien, de una manera que no se vayan a equivocar al levantar la mira y no cometa el error que muchos cometen. Entonces ubiquen el botón de disparo muy bien. El siguiente consejo es que levanten la mira desde abajo hacia arriba, como están mirando aquí en pantalla. Tienen que levantar la mira desde abajo hacia arriba. Espero que les quede muy claro. No vayan a levantar la mira tan bruscamente, porque se le va a pasar la mira del enemigo y comete el error que muchos cometen. Entonces ya saben cómo tienen que levantar la mira. Ubiquen el botón de disparo muy bien. No la vayan a levantar tan bruscamente el botón de disparo, porque se le pasa la mira de la cabeza y comete el error que muchos cometen. Entonces si quieren pegar así como vieron en los clics que les subí al principio, sigan todos los pasos por aquí. Y el que quiere jugar conmigo, me pueden agregar aquí el salí de mío. Aquí les muestro mi cuenta, la estoy vendiendo. Para el que quiera comprarla, me pueden escribir por mi Instagram. Es muy veterana. También tengo mi clan para que manden solicitudes, a todos les voy a aceptar. Cualquier pregunta, dudas, por mi Instagram. El que quiera jugar PvP conmigo y con mi gallito apostado, por mi Instagram. Entonces todo por mi Instagram, les recibo mensajes para que me sigan por allá y por aquí también. Entonces ya saben, pues, todo por mi Instagram. Bueno, por aquí nos metemos los ajustes del celular. Vamos a meternos donde dice administración general. Se meten donde dice mouse y panel táctil. Van a acomodar todo eso muy bien, como les estoy mostrando aquí en pantalla. Que eso le va a ayudar demasiado en lo que sería la configuración completa del celular para el Free Fire. Y parceros, no olviden, pues, que quiero llegar a la meta de 50k, para que todos ustedes me apoyen de corazón, pues, mi gente. Bueno, mi gente, por aquí nos salimos, nos vamos a meter en accesibilidad. Se meten, se van a meter donde dice impresionabilidad. Se meten y se van a meter donde dice retraso de pausar y mantener pausado. Se meten y lo van a poner en corto. Cuando lo pongan en corto, se van a salir. Ahí abajito aparece clic automático el parar puntero. Lo van a activar y se van a meter y lo van a subir al máximo. Ahí les aparece 1000. Espero que estén haciendo todo eso muy bien, mi gente, porque les voy a dar unos consejos ya al final del video para que entiendan y para que les quede todo muy claro, pues. Bueno, de ahí se salen, van a buscar acerca del teléfono, que es para activar las opciones del desarrollador.
se meten a acercar el teléfono, van a buscar número de cooperación, se meten y van a espicharle ahí donde dice número de cooperación más de 7 veces hasta que les aparezca el letrero que me aparece a mí aquí en pantalla. Cuando les aparezca ese letrero es porque ya se activaron las opciones del desarrollador. Ya se las voy a mostrar para que vean qué es y para qué sirve. Bueno, de ahí se van a salir y ahí abajito les va a aparecer opciones de desarrollador. Se van a meter y van a empezar a bajar y van a buscar las animaciones del celular. Bueno, ya empiecen a bajar. Cuando la encuentren, las van a desactivar cada una, que suele fallar demasiado con lo que sería la del celular y todas esas cosas. Cuando desactiven todas esas cosas, así se pueden meter en lo que sería ancho mínimo. Se meten y las personas que no quieren jugar con DPI lo vean como venga el DPI. Pero las personas que sí quieren jugar con DPI lo van a poner en 800. Ese DPI se lo recomiendo para todos los Samsung. Es el mejor DPI que he buscado para todos los Samsung. De verdad, mi gente, espero que lo aprovechen con esa sensibilidad que les mostré. Como vieron, los clientes pegando súper duro y les quise traer esa configuración, porque ya sé que ustedes me la estaban pidiendo demasiado y por eso necesito el apoyo de cada uno, que se suscriba al canal, le dé like, lo comente, que les va a responder a todos. Bueno, entonces espero el apoyo de cada uno, mi gente, ya saben, pues de corazón. Bueno, mi gente, les voy a dar un consejito, pues cuando terminen de hacer todo eso, lo que les mostré, cuando terminen de hacer todo eso, lo único que tienen que hacer es reiniciar su celular. Y cuando lo reinicien, así se pueden meter en Free Fire. En ese caso yo me metí en entrenamiento y empecé a levantar la mira desde abajo hacia arriba, como están mirando aquí en pantalla, y pegó todo rojo. Entonces, ¿qué espera para que empieces a practicar levantar la mira desde abajo hacia arriba? Para que empieces a ensayar esa sensibilidad y esa configuración que les acabo de dar. Entonces, espero el apoyo de cada uno para que me ayuden a llegar a la meta de 50k de seguidores antes de mis cumpleaños, que es el 7 de agosto. Espero que todos se suscriban ya mismo al canal, activen la campanita, le den like al video y lo comenten, que en todo les voy a responder. Del 1 al 10 que les precio el video, comenten, que todo les voy a responder, los voy a saludar. Me pueden escribir por mi Instagram si quieren jugar PvP conmigo, apostado con mi gallito. Me pueden escribir por mi Instagram, ya saben, pues todo por mi Instagram. Si van a comprar la cuenta por mi Instagram, cualquier pregunta duda que tengan sobre la configuración, por mi Instagram. Entonces ya saben, pues mi gente, vamos por los 50k de seguidores. Espero el apoyo de cada uno. Ya saben, pues bye, los amo.